Amigos, amigos, muy buenas noches y bienvenidos al Gran Prix del verano 1996. Aquí estamos una noche más para que ustedes desde casa en este verano lo pasen muy bien. Y como siempre, a mi izquierda, a mi ladito, Mar. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Ramón. ¿Todo bien? Todo bien. Vale, y tú, te veo muy contento esta noche. Y está muy contento porque esta noche tiene un público muy especial. Están aquí con nosotros en el Gran Prix los padres de Ramón García, en la grada del público amarillo. Ahí está mi madre y mi padre. Ay. Yo que, como ustedes saben, yo hablo mucho de mamá y de papá, pues bueno, hoy han dicho, vamos a ver al niño. O sea que hoy tenemos que hacerlo bien. Hoy tenemos que hacerlo muy hoy bien. Tenemos muy que bien. Hacerlo bien. Bueno, pues ahí están papá y mamá. Y por supuesto, encima nuestro, poniendo la música, el maestro Leiva y su orquesta, maestro. Un beso, gracias. Maestro. Estamos en el Ecuador de nuestro segundo torneo entre pueblos de España. Y antes de comenzar con el programa de hoy, yo creo que sería fantástico darnos una vuelta para ver cómo está nuestra clasificación general, que la verdad no se ha movido mucho porque siguen en segundo lugar con 22 puntos, Salvatierra, Agurain y Sabiñánigo, y en cabeza con 25 el pueblo de Guijuelo. De todas maneras, yo estoy seguro que los dos pueblos que van a conocer hoy en el programa van a intentar cambiar esta clasificación. Se los va a presentar Mar, ahora mismito. Pues esta noche desde las Canarias, el Sauzal, y desde Cataluña, Castell-Platja d'Aro. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, alcalde. Buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Bueno, pues aquí están los alcaldes, como siempre, en representación de los pueblos que nos van a acompañar en el Gran Prix. Vamos a comenzar a hablar con don Paulino Rivero, que es el alcalde del Sauzal, una villa tinerfeña, un suave clima, ¿verdad, alcalde? Muy suave clima. Muy suave, ¿no? Como toda Canarias. Tienen ustedes unos 6.800 habitantes en el pueblo. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Y la actividad económica principal está centrada en los servicios y en la agricultura. Sí, esas son las actividades principales del municipio. Bueno, lo que destacan son los cultivos en frutas tropicales y la calidad del vino. Sí, es una zona... Igual la gente de la península no nos damos cuenta de que en las islas también se producen buenos caldos, ¿verdad? Bueno, de los mejores vinos de Europa. Ya se exportan vinos de Canarias fuera, y precisamente el Sauzal está enmarcado en la comarca de Tacoronte-Centejo, que es una comarca con denominación de origen y que da unos afamados y famosos vinos. Pues el alcalde del Sauzal en Canarias les invita a todos ustedes a darse una vuelta por su pueblo, el Sauzal. El Sauzal, en el norte de Tenerife, goza de climas suaves y bellísimos parajes con barrancos de basalto y vegetación exclusiva. Es tierra de frutos tropicales, papas, cereales y vinos de calidad. Una villa histórica que se mantiene viva en sus barrios, jardines e iglesias y que cuenta además con modernas infraestructuras turísticas. Hay mucho que ver, alcalde, en su pueblo, ¿verdad? Hay muchas cosas, un pueblo local. A mí me ha dicho un pajarito que su pueblo tiene una inclinación tremenda. Es más, está más inclinado que la rampa de nuestro programa, ¿verdad? Pues casi, casi. Casi, casi. Pero claro, todos los municipios de Tenerife, todos los municipios en general de Canarias, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, al ser islas muy volcánicas y muy montañosas, pues tienen una pendiente bastante considerable. Pues que hoy suban bien la pendiente del Gran Prix. Bienvenidos y muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Y ahora saludamos a su colega de profesión y a su contrincante esta noche en el juego del Gran Prix, que es el alcalde de Playa d'Aro, don Joan Girau. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Bueno, pues el municipio de Playa d'Aro pertenece a Girona. Sí. Muy bien. Tiene unos 6.200 habitantes. Sí, señor. Hoy están más o menos a la par los dos pueblos que nos acompañan. Y en su pueblo, bueno, la mayor fuente de ingreso es el turismo y todo lo que depende del turismo, ¿no? Pues sí, somos un municipio 100% turístico y nosotros nos dedicamos todo el año a preparar
las vacaciones de la gente que viene a nuestro pueblo, intentar de que vengan muchos más. Y por si a alguien le queda la menor duda de lo bonito que es Playa de Haro, aquí está también la invitación de su alcalde para darnos una vuelta por su pueblo, Playa de Haro. Castell, Playa de Haro y S'Agaró, tres núcleos turísticos que forman un solo municipio. Magníficas playas, conjunto histórico-culturales de interés nacional, Palacio de Congresos, centro comercial y lúdico de la Costa Brava. Le esperamos y además este verano le sorprenderemos. Playa de Haro tiene premio. Playa de Haro está de moda. Preciosa, alcalde, esa vuelta por el pueblo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo sé que tienen ustedes alguna iniciativa por ahí, unas conchitas, unas cosas que van a poner, porque no nos lo cuenta usted rápidamente, alcalde. Bien, pues cuando nuestros turistas pasean por la playa, por la orilla del mar, o bien toman el sol, o bien buceando, pues pueden encontrar conchas y algunas de ellas tienen premio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hombre, qué curioso, miren qué iniciativa. Si van a Playa de Haro, pongan el ojo cuando buceen un poco las conchas, tienen premio, lo ha dicho su alcalde. Gracias, alcalde. Gracias. Y ellos también van a tener premio, seguro, por estar esta noche aquí jugando y pasándolo bien junto a ustedes en sus casas. Alcaldes, ¿por qué no se dan ustedes la mano deportivamente? Muchas gracias. Ahí se desean suerte los dos. Decirles que van a estar ustedes acompañados por dos padrinos muy conocidos que vamos a presentar a continuación. Pero ya podemos dar comienzo a nuestro programa de hoy. ¡Que comience el Gran Prix! Apadrinando al Sauzal, una gran profesional de la televisión y amiga, Laura Valenzuela. Y apadrinando a Playa de Haro, un camaleón del espectáculo, Paco Clavel. La ovación del público para recibir a nuestros padrinos. Yo estoy contentísimo de que hoy me acompañen Laura Valenzuela y Paco Clavel, porque son dos buenos amigos. Yo creo que han estado siempre en los programas que yo he hecho y es un verdadero honor tenerles de nuevo con nosotros en el Gran Prix. Vamos a comenzar con Laura. Venga. Laura, una maestra además. Bueno, mío, una maestra. Anda, no de maestra, no, no, por favor. Sí, sí, que es verdad, hombre, es verdad que es una buenas maestra. Buenas noches, buenas noches. Laura, tú me tienes que decir un plato así típico del Sauzal en Canarias. ¿Alguno así que te suene o que te guste? Que me encante, que le encanta a todo el mundo, porque además es un sitio maravilloso donde hay monte, si quieren monte, playa, si quieren playa. También, ¿verdad? Y te llevas. A ver. Una papa arrugada. Pero buenísima, buenísima. Bueno, bueno. Y con mojo picón. Con mojo picón, que no falte el mojo picón. Y luego la vieja. La vieja. La vieja. La vieja, que es un pescadito que yo he probado buenísimo cuando voy a Canarias, que es buenísimo. Riquísimo. Buenísimo, riquísimo. Pues ya tenemos por un lado el primer plato del Sauzal. Vamos a preguntarle a Paco Clavel el plato que él nos dice de Playa de Haro. Bueno, Paco, que ha venido como siempre, muy sencillito. Con un puntito para animar. Muy sencillito equipo, al programa, supuesto, y esto. Un cierno es. Son chapas, ¿no? Son Paco? Chapitas. Sí. A ver, Mumbo, ¿eh? Es como el vestido de Salomé. Sí, como una maraca. Sí, sí, sí. Bueno, Paco, a ver, un plato de Playa de Haro. Estoy aquí con mi amigo, Joan. Pues mira, yo soy muy pescadero. ¡Pescadero!
Entonces, yo cuando he ido por allí, por aquellas tierras tan maravillosas, he seleccionado uno de los tantos que tienen. Claro, a ver, mar, pues fíjate si hay pescaditos. El que tú quieras. Suquet, lo voy a pronunciar bien, de pez. Oh, muy bien, qué bien. Bon profit, bon profit. Bueno, muy bien. Permiso. Yo creo que tenemos ya el menú perfecto para esta noche. Solo nos falta degustarlo con ustedes y con los juegos del Grand Prix. Suerte a todos, pueden ocupar sus sitios y que lo paséis bien. Gracias. Antiguamente, los romanos, para celebrar un triunfo de una batalla, solían construir un monumento en forma de arco. Y precisamente es lo que van a tener que hacer nuestros concursantes en el primer juego si quieren triunfar. Construir sus arcos. Estos son los arcos del triunfo. Están formados por 7 piezas con las que los albañiles de cada equipo deben construirlos. Pero claro, esto así, no sé. Claro, porque ustedes dirán, hombre, encajar unas piezas como un puzzle es fácil. Pero claro, estamos en el primer juego, estamos en el centro del rodeo del Grand Prix. Y aquí las vaquillas, como ustedes saben, son las protagonistas. Y la primera, que os sea leve, se llama Pandora, la vaquilla demoledora. No digo más, explica más. Pues voy a seguir explicando el juego. Cuando los dos albañiles, que son estos dos de cada equipo, hayan levantado su arco, el tercer componente del equipo, que en realidad es un bufón, pues intentará llamar la atención de la vaquilla para que pase por debajo de su arco respectivo. Haz una prueba más para que vean cómo tiene que ser. Espera. A ver. Hace bastante bien de vaquilla esta chavala, ¿eh? Hace bastante bien de vaquilla, ¿eh? Bueno. De manera que ganará el equipo que consiga hacer pasar más veces a Pandora por debajo de su arco respectivo sin derribarlo. Eso es importantísimo. El equipo que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. Así estrenaremos los marcadores de esta noche del Grand Prix. De manera que antes que nada lo que vamos a hacer es derribar los arcos. Vamos a ver. Vale, pues a ver. Que esto nos gusta mucho, ¿eh? Sí, esto nos encanta. Es lo que más. 1, 2... ¡Y tres! ¡Vale, abajo! ¡Cuidado! ¡Hala, ya está! Bueno. Ya está. Y yo lo siento, bueno, pues pero... Mar se va. Me voy. Yo aquí no me quedo. Mar se va con nuestros compañeros operadores de cámara. Y simplemente decirle al maestro Oliva que prepare los clarines y timbales para dar entrada a Pandora, la vaca demoledora. 3 minutos de tiempo para este juego, 4 puntos para el equipo ganador y 2 para el otro. Así estrenamos nuestro Grand Prix de esta noche. Maestro, música cuando quiera. Yo me voy. Ahora. Ahí está. ¡Nuestra vaquilla Pandora, la vaquilla demoledora! Primero tendrán que construir esos arcos los dos pueblos que hoy nos acompañan. 250 kilos de vaquilla para este primer juego de hoy. Hay que construir el arco y luego hacerla pasar por debajo. ¡Hola, Pandora! Haciendo honor a su nombre, la vaquilla demoledora. Todavía no estaba construido y se ha ido abajo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Está derribando los arcos de Playa Daro y del Sauzal, los dos pueblos que hoy nos acompañan. Está pasando por ahora, pero no valen. Tienen que estar los arcos perfectamente construidos. ¡Atención, equipos! ¡Hay tiempo, hay tiempo! No agarrar a la vaquilla, no agarrar a la vaquilla, está prohibido. Quedan 2 minutos. Hola, Pandora. Atención, componente, como vuelvas a agarrar se elimina, ¿eh? No se puede agarrar a la vaquilla. Ha pasado uno ya el Sauzal. 2 el Sauzal. Mientras tanto, Playa de Aroco no consigue
hacer su arco. Corona ha hecho dos pases el bufón del Sauzal. Ahí la lleva. Tres para el Sauzal, que lo está viendo muy bien. Y ahí se ha caído su arco. Pero llevan por ahora tres pases el Sauzal en Canarias. Pandora, la vaquilla demoledora, que hoy está haciendo de las suyas en el ruedo del Gran Prix. Queda un minuto de tiempo, atención, un minuto. Es que les echa el ojo, van por ellos, ¿eh? Intentando construir los arcos. Quedan 45 segundos. El equipo del Sauzal ha conseguido hacer pasar tres veces a la vaquilla. Y playa daro ninguna. Atención, último medio minuto. Últimos segundos, atención. ¡Ahora! Último segundo. Uno que ha pasado, dos. Despedir a nuestra vaquilla. Ahí estaban despidiendo a Pandora, que ha hecho honor a su nombre, la vaquilla demoledora. Y antes de hacer recuento de puntos, para que quede todo bien claro, ¿qué les parece si vemos la repetición de las imágenes? Pues ahí están. Ahí lo tienen, Pandora, que ha salido muy fuerte y ha hecho de verdad de las suyas. Les ha costado mucho construir los arcos, pero al final, bueno, sobre todo, el equipo del Sauzal lo ha conseguido. Ahí están viendo ustedes la repetición de cómo esta vaquilla ha sido, como siempre, la protagonista de nuestro juego en el ruedo. Ha habido golpes para todos los gustos. Y ahí estaba también, por supuesto, la ovación para los dos equipos y para Pandora, que ya se ha ido a cenar, nuestra vaquilla demoledora. Bueno, aquí tengo, como siempre, a mi derecha, a mi izquierda, los árbitros. Almudena, que es la portavoz. Almudena, tú me vas a decir los pases que han valido en este juego. Pues Castel, Playa de Aro, dos pases. El último se ha caído, por lo tanto, sí, está invalidado. Vale. Y el Sauzal, tres pases. ¡Tres! ¡Bueno! ¡Ganadores del juego, el Sauzal! Subimos ya los primeros puntos al marcador del Gran Prix de esta noche. Dos puntos para Playa de Aro y cuatro por ahora en cabeza para el Sauzal en Canarias. Y nosotros seguimos jugando esta noche de verano en la primera de Televisión Española. Vuelve el Festival de la Canción de Oriente. Claro, tenemos que irnos hasta Oriente y no vamos a hacerlo ni por tierra ni por mar. Lo vamos a hacer por aire, pero no en avión. Va a ser en una alfombra mágica. Sobre la alfombra, los aladinos cantantes tienen que interpretar una parte de la zarzuela La Corte del Faraón. Y como yo no quiero hacer el ridículo sola, voy a pedir ayuda a mi compañero Ramón. Vamos a cantar un ratito juntos. Es que yo lo hago solo y acompañado. Bueno, hay que cantar. Sí. Y vamos a pedir ayuda al maestro para que se note menos. Maestro, usted nos da la entrada, ¿eh? Que si no es un desastre esto. Bueno, va a ser igual de desastre. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va Babilonia, qué marea. Ahí va, ahí va, ahí va Moro para Judea. Es suficiente, es suficiente. Gracias, maestro. Pero, otra pero, cosa, eso no termina así. Otra cosa, otra cosa no tendremos, pero vos tampoco, ¿eh? Bueno, pues como muchos de vosotros recordaréis, esto es una alfombra mágica
y que por lo tanto se mueve. ¿Y quién va a ser? No, yo me bajo, espera, antes sí, de que me mueva. Bájate. ¿Y ¿Sí? quién va a ser la encargada de los encargados de mover esa alfombra? Pues los componentes del equipo contrario, que ya están aquí más que preparados, porque van a intentar hacer que nuestro ladino pues no dure mucho encima de la alfombra. El juego lo vamos a desarrollar en dos tandas. En primer lugar van a intentar cantar y aguantar encima de esta alfombra mágica los representantes de Playa Daro, que ahí están ya perfectamente ataviados. Y los que van a mover esta alfombra son, lógicamente, los componentes del equipo contrario. En esta ocasión, el Sauzal en Canarias. El tiempo es de minuto y medio. Hay que aguantar de pie y cantando el máximo tiempo posible. Tenemos también a nuestros árbitros con los cronómetros para que midan bien todo el tiempo que permanezcan cantando. Suerte, el que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. ¿Vale? Pues suerte, chavales y chavalas, porque hay de todo. El crono ya está listo. O sea que 3, 2, 1. ¡Adelante el primero! ¡Venga arriba! ¡El siguiente! ¡Vamos allá! ¡Ahí se cae! ¡Venga, otro! ¡En busca del micro! ¡Ahí va! ¡Abajo! ¡Vamos allá! ¡Llueva! ¡Llueva! Aquí sube una señorita de Playa Daro. ¡Llueva! Es difícil aguantarse, ¿eh? Vamos con el siguiente. Este es un valiente. Ahí se nos han caído patas arriba. Ahí vamos con el siguiente, venga. Otra señorita que va a intentar cantar. Es muy difícil. Cantando, intentándolo. Playa de arriba. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Adiós, adiós, majo. Venga. Hay tiempo todavía, quedan 30 segundos. ¡Upa! Ahí está nuestra chica intentando agarrar el micrófono. Hay tiempo, quedan 20 segundos. Último segundo, venga, 10 segundos. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¿Qué quieren que les cuente que ustedes no hayan visto? Yo no sé lo que habrá encantado, pero ha sido divertidísimo. Vamos a hacer el cambio de equipos y mientras tanto, ¿qué le parece si vemos la repetición de estos cantarines? Y pues ahí están. Les ven cayéndose para todos los sitios los representantes de Playa Daro. Ahora vamos a cambiar las tornas y los que intentarán cantar serán los jugadores del Sauzal. La ovación. Ahí estaba la ovación de su equipo y de su público. Los árbitros han tomado buena cuenta del tiempo que han permanecido cantando de pie. Y ahora las reglas son las mismas. Minuto y medio. Los que van a intentar cantar, ahí están, los representantes del Sauzal. Y los que van a mover nuestra alfombra mágica, los jugadores de Playa Daro. Suerte. 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Canta, canta! Muy bien, ha aguantado mucho. ¡Atención! El Sauzal lo ha hecho muy bien, el primero. No ha conseguido ni subir. ¡Ahí va otro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué mareo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Canta, canta! ¡Ay, va! 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 ¡Fantástico! ¡Maestro!
Puede usted parar ya, puede usted parar. Sube hacia arriba. Bueno, ovación cerrada, por favor, ovación cerrada, qué maravilla. Yo creo que ha estado claro, de todas maneras luego los árbitros van a decir exactamente el tiempo, pero les ha sobrado, por supuesto que sí. ¿Quieres verte cómo lo hacía? ¿Quieres verlo? Sí, pues la repetición para el cantante del Sauzal, ahí está. Bueno, ha estado fantástico, la verdad ha sido una verdadera maravilla y una lección. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho, Dios mío? Le ha cogido el tranquillo y ha cantado de todo, ¿eh? Ha cantado de todo. Ahí estaban tirando, como veis, los representantes de Playa Daro, que estaban bien fuertes, ¿eh? Pero ha sido imposible, ha sido imposible. Por si quedaba alguna duda, tengo a mirar a Almudena. Almudena, le hemos regalado incluso tiempo al último porque estaba ya muy claro. ¿Cuánto había conseguido cantar el pueblo de Playa Daro? 10 segundos. 10 segundos. ¿Y el Sauzal? 50 segundos. Nos ha hecho un más mis nos ha hecho. Gracias. Bueno, pues los puntos que estaban en juego suben ya al marcador. 2 puntos más para Playa Daro y 4 más para el Sauzal, que se pone en cabeza con 8 puntos. Yo creo que después de este baile movidito por la alfombra mágica, nuestros equipos se merecen un descansito. Ustedes seguro que también en sus casas, pero no se vayan muy lejos porque el Grand Prix vuelve de inmediato a la primera. Hasta ahora. Noche de Grand Prix en la primera de televisión española. Hoy están jugando con nosotros Playa Daro y el Sauzal. ¿Cómo están los marcadores? Pues lo recordamos ahora mismito. Playa Daro con 4 puntos y por ahora ganando con 8, el Sauzal en Canarias. Y atención, porque para nuestro siguiente juego, Marc nos va a preparar una tortilla con huevos de gallina. Bueno, en realidad se trata de que no se rompan los huevos de estas gallinas, huevos que están ahí en la plaza, al ladito de Ramón. Eso es que está por ahí señalando. Aquí ya hay un montón. Eso es, ahí están. Esto más que de gallina parecen de avestruz. Pues sí, parecen de avestruz con lo grandes que son, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasa? Que están en el ruedo y está a punto de salir nuestra vaquilla y lo que hay que hacer es conseguir poner todos los huevos que puedan a salvo. Y para conseguirlo, pues lo que tienen que hacer nuestras gallinas es salir de dos a la carrera. Baja con cuidado. Bajando por este, no te preocupes que me voy a levantar las faldillas, bajando por este tobogán. Y pasar por el obstáculo hinchable que ya conocéis. Y coger mucha carrerilla para subir esta rampa. Porque con estos patuchos que me han puesto, ahora ya. Ramón, una manita. Ahí llega Ramón. A ver. Vamos allá. Venga, a ver si llegas ahora. No tiene que rotarnos los dos. Vaya gallina más pesada. Bueno, pues vamos a ver. Sentado en el centro de esta plaza, cogerán, a ver qué color te gusta. Pues este el azul. Venga, este. El azul. Y cuidado al bajar. Saldrán corriendo. Otra vez por el mismo sitio. Volverán a pasar el obstáculo hinchable. Como sea, ¿eh? Aquí se puede saltar haciendo volteretas, con los pies juntos, para llegar y depositarlos en sus aquí. Respectivos hilos. Sube, gallinita. Ganará el gallinero que consiga depositar más huevos
En su nido. En su nido. Es difícil explicarlo normal. Si encima hay que ir corriendo y con este disfraz, ya no sé yo, no sé cómo lo van a entender. Bueno, además no se ve nada, ¿eh? Ese huevo vamos a sacarlo y vamos a quitarlo fuera. ¡Gallinita, Mar! ¡Abuela! 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 ¡Ay! ¿Oyen ustedes lo que yo? ¡Hay gallinas! ¡Hay gallinas! ¡Hay gallinas! ¡Por ahí estarán las gallinas! Bueno, resumiendo todo, nuestros concursantes disfrazados de gallinas van a tener que hacer el recorrido que ha hecho Mar, a la que vamos a pedir ahora, por favor, que vaya a cambiarse. Y ahí está la ovación para nuestra gallinita Mar. ¡Hasta luego! Van a hacer cinco carreras. Primero serán cuatro gallinas, una de cada equipo, y los últimos van a ser los gallos. Y los gallos, en vez de coger un huevo, van a tener que coger dos. El gallo es el que más responsabilidad tiene dentro del gallinero y que consiga ganar más carreras y traer más huevos a su nido, pues ganará nuestro juego. Pero claro, como ha dicho Mar, los huevos están en el centro de la plaza y ahí tenemos de protagonista a nuestra segunda vaquilla del Grand Prix. Se llama... le ha puesto un nombre. Se llama Escolástica. La vaquilla fantástica. Y la van a conducir ustedes enseguida. Las carreras comenzarán cuando Escolástica esté en la plaza. O sea que, maestro, como mandan los cánones, clarines y timbales. Escolástica, nuestra vaca fantástica. 230 kilos de peso, ya está en la plaza. Y atención, comienza la primera carrera. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡ya abajo! Y ahí van las gallinas, camino de buscar esos huevos. ¡Ahí saltan! Tienen que pasar. Y atención, ahora tienen que recoger los huevos después de subir la rampa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se atreverán? ¡Ay, se ha atrevido! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Le ha robado el huevo el de Playa Daro! ¡Le ha robado el huevo el de Playa Daro! Muy bien jugado, además. Bien jugado, pero le dicen nuestros árbitros que tiene que repetir porque no ha valido. Mientras tanto, sigue el jugador del Sauzal. Bien. Que va a llegar con la gallina y la cabeza. ¡Perfecto! Bueno, ya tenemos aquí las dos gallinas. La aclaración de la eliminación de la gallina de Playa Daro ha sido que el huevo estaba fuera del nido y tienen que cogerlos de dentro del nido. ¿Listos para la segunda carrera? ¡Atención! 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Hay muchos huevos en juego todavía! Ahí llega primero Playa de Aro, el Sauzal, corriendo las dos gallinas, salvando los primeros obstáculos. Pasan, en busca de los huevos en el centro de la plaza. Vamos a ver quién se atreve a bajar. Ahí se ha atrevido rápidamente Playa de Aro, le sigue la boquilla. Y ahora ha cogido muy bien el huevo el representante del Sauzal. Playa de Aro por el otro lado. Hay que llegar al nido. Hay que llegar al nido, rápido. Atención, en nuestra segunda carrera llega el Sauzal y echa su huevo al nido. Bueno, vean. A ver si alguien puede sacar a la otra gallina, la pobre. ¿Cómo viene la pobre? Venga, corre, ven para acá. La ovación, como siempre, es para las dos gallinas. Este huevo lo echamos detrás, ¿no vale? Ponte a lo de tu compañera. Si puedes, venga. Movemos aquí un poco el nido y pasa para ahí. Bueno, segunda carrera. Todavía hay muchos huevos en juego, no hay ningún problema. Por ahora llevan dos ganados el Sauzal. Pero quedan todavía tres carreras. Y la última vale doble, por dos huevos. Tercera carrera preparada, atención gallinas. 3, 2, 1, abajo. Ahí van dos nuevas gallinas. Madre mía, qué aterrizajes hacen. Ahí saltan ese obstáculo, que es francamente difícil de pasar, ¿eh? Ahí pasa, adelanta el Sauzal de nuevo. Tienen que subir la rampa. Y es difícil subir esa rampa, ¿eh? Y bajarla es peor, ¿eh?
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo le mira Escolástica! ¡Cómo le mira Escolástica! ¡Lo ha hecho bien! ¡El Sauzal! ¡Hueva! ¡El golpe para la gallina de Playa de Aro! ¡Que sigue todavía con el huevo! ¡Y se le ha escapado a Escolástica! ¡Tercer huevo! ¡Que puede ser para el Sauzal, pero llega corriendo Playa de Aro! ¡La carrera rápida! ¡Y el huevo para el Sauzal! La alegría lógica de todo el público, de todo el equipo del Sauzal y la gallina. ¿Qué va a pasar ahora? Pasa, gallinita, corre, corre, rápido. Ahí está. Ese huevo, por favor, lo echamos ahí detrás. Muy bien, perfecto. Atención, porque quedan dos carreras. Llevan tres huevos el equipo del Sauzal. Pero... si Playa de Aro consigue ganar esta carrera, que es un huevo, y la última de gallo, que es dos, empatarían. O sea que todavía está todo en juego. Suerte, cuarta carrera, 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Ahí bajan los dos! El aterrizaje es tremendo. ¡Atención! Ahí siguen haciendo la carrera. Vamos a ver quién se atreve a bajar. La gallina, ya, 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 ya. Toma, toma, toma leña. Toma, 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 toma leña. Leña, leña. Se ha quedado la batilla con el representante de Playa de Aro, que tiene que llegar. Tiene que llegar. Llega el Sauzal, no te va a valer este huevo, no te va a valer. Déjalo en la mano, que llegue el de Playa de Aro. Tiene que llegar, que llegue, que llegue, que llegue. Y este de Playa de Aro. La explicación, muy rápida, ahora hemos eliminado al jugador del Sauzal, sencillamente porque las gallinas tienen que salir de la parte de abajo de la rampa y la gallina del Sauzal se lo ha saltado, de manera que ese huevo no vale. El huevo vale para el equipo de Playa de Aro. Y atención, atención, todavía va ganando el Sauzal por 3-1, pero queda la última carrera, la de los gallos. Tienen que coger dos huevos, de manera que si el gallo de Playa de Aro consigue traer los dos huevos, empatarían y serían 3 puntos para cada uno de los marcadores. O sea que suerte, gallos. Dos huevos, ¿eh? 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Ay, vale, atención! Carrera interesantísima e importantísima. Tienen que pasar ese obstáculo. ¿Quién ganará de los dos? Ahí se pisan. Es muy difícil correr con ese disfraz. Hay que llegar arriba a la rampa. A ver quién baja. ¡No vale! ¡No vale ninguno de los dos! ¡No vale ninguno de los dos! ¡Arriba los dos! Ahora sí vale el de Playa de Aro. Vale el de Playa de Aro. Ahora vale también el del Sauzal. ¡Tienen que coger dos huevos! ¡Dos! ¡Madre mía! Baja el Sauzal y la gallina, el gallo, mejor dicho, de Playa de Aro se ha quedado con los huevos en la plaza. Cualquiera sube. Mientras está llegando la gallina del Sauzal, van a ganar, va a ganar el Sauzal. Llega el gallo con los dos huevos arriba, ayudarle, ayudarle, gallina, ayudarle a subir al compañero. Y aquí está, perfecto. El cambio de tercio para llevarse a Escolástica. Y la verdad es que hay que dar la enhorabuena a los dos equipos. Hay que dar la enhorabuena a los dos equipos porque lo han hecho muy bien. El ganador del juego ha sido el pueblo del Sauzal. Pero antes de repartir los puntos, vamos a ver la repetición de las imágenes de esta carrera con gallinas. Ahí está. Vean ustedes cómo han saltado por todos los sitios.
Les ha costado hacerlo, pero al final han conseguido acercarse hasta el centro del ruedo. Y hay Playa de Aro, el gallo, que se ha llevado una buena embestida. Bueno, divertidísimo. Y ahí estaba el revolcón de nuestra gallina. Ahí estaba nuestro juego con los puntos correspondientes. Son 2 puntos más para el marcador de Playa de Aro, que se pone con 8, y 4 más para el marcador de El Sauzal, que se pone de nuevo en cabeza con 12 puntos. Seis, Playa de Aro, y justo el doble, 12 El Sauzal. Que nadie se preocupe, quedan todavía muchos juegos por delante. Y a mí la verdad, me ha abierto el apetito, porque sí, ya tenemos también los huevos para la tortilla, pero a mí me gusta de patata. Ah, patatas. Patatas. Entonces, la próxima prueba que viene, ¿cuál es? Pues lo viene fenomenal para hacer la tortilla de patata. La patata caliente. Yo creo que es momento de reponer fuerzas en el Grand Prix con nuestra barbacoa. Como siempre, están ustedes invitados, y en la que nuestros alcaldes y nuestros padrinos van a ser los protagonistas. Aquí están Laura Valenzuela, Paco Cabel, con los alcaldes de Playa de Aro y del Sauzal. Y aquí está en nuestra barbacoa nuestras 3 patatas calientes. Bueno, pues son unas patatitas, no son las papas arrugadas del Sauzal, la verdad, son un poquito más grandes, pero están muy apetitosas, como siempre. Ahora están muy delgadurrias, pero dentro de un momento se van a comenzar a inflar. Yo voy a formularles, como siempre, unas preguntas, y al que le explote la patata en la mano quedará eliminado. Hay un punto en juego y la cosa está como para perder un punto, ¿eh? Van a comenzar a jugar los representantes de Playa de Aro, que son los que por ahora tienen menos puntos. De manera que vamos a poner a los padrinos delante de los alcaldes. Muy bien, Paco, aquí delante. Como te caigas ya, Paco, me vas a romper la barbacoa, ¿eh? Bueno, tú ahí con la patata, luego se lo pasa a Laura, luego se ponen los alcaldes delante. Ah, yo se lo pongo a Laura. Si consigues acertar todo. Venga. Atención, un punto en juego, la patata caliente del Grand Prix. ¿De cuántas salas de cine dispone Madrid, Paco? ¿De cuántas salas de...? De cine, dispone Madrid. Salas, 60. ¿Y cómo se infla eso? Más. Para mí que lo sabe, está jugando bien, ¿eh? 75. Más. 100. Más. 125. Más, Paco. 150. Menos. 137. Menos. 100. Le va a dejar la patata a Laura. 25. Más. 128. Más. 131. Más. 137. Menos. 136. Menos. Va a explotar eso, Paco. 100. ¿Cómo explote? 30. Más. ¡Coño! ¡Le explotó la patata! Ven, Paco, ven por ahí. Sí. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, yo creí que estaba haciendo tiempo para luego pasársela a Laura. Eran exactamente 132. Has estado rondando. Aquí nos han dejado sordo la patata. Vamos a ver la carita que ha puesto Paco Clavel cuando ha explotado nuestra patata caliente. Uy, se nos ha estado todo. ¿Y a Laura? Laura, que estaba un poco lejos, decía, Dios mío, ahí está detrás. Y el alcalde de Playa de Aro, que ha dicho, de la que me he librado. Bueno, Paco, gracias, puedes ocupar tu sitio. Hasta ahora mismito. Bueno, Laura, ahora le toca a ti. Ahora le toca a Laura, madrina en este caso del Sauzal en Canarias. El juego es el mismo. Atención, Laura. Sí. Va la pregunta. Facilita. ¿Cuántas toneladas de arqueo tenía el primer barco de hélice de la Marina Española? ¿Cuántas toneladas? 2.500. Menos. 2.000. Menos. 1.500. Menos. 1.200. Menos. 1.400. Menos. 1.100. Menos. 1.000. Menos. 900. Menos. 800. Menos. 750. Menos. 500. Más. 550. Más. 600. La patata más. 670. Más. 800. Menos. No, 735. ¿735? Sí. Menos. 720. Menos. 21. Menos. 720. Menos. 719. Menos. ¡Ay!
Están a punto, ¿eh? A punto también. A punto también. ¿Cuántas eran? 716. ¡Ay! Lo tenía... Espera, que Laura. Bueno, yo creo que ha hecho así con la patata, Laura. No, que me ha pegado aquí un leñazo. ¿Te ha pegado con el esto? No, pero sin hacer daño. Nuestras patatas no hacen nunca daño, pero están muy ricas. Vamos a ver la repetición de las imágenes. Mira Laura mirándome de reojo y diciendo, ¿pero cuántas patatas? ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, patata, la patata! ¡Ay, ay, ay! Es susto, ¿eh? Es susto. Es susto. Laura, gracias. Gracias. Bueno, Laura, que se va para ahí, Laura, para aquí. Ahora para aquí, que luego te vamos por ahí. Gracias, Laura. Bueno. Se nos han quedado los dos alcaldes, se miran de reojo y diciendo, ay, Dios mío, esto es peor que un pleno con la oposición. Esto es peor que un pleno con la oposición. Bueno, pues ahora comienza a jugar el equipo de Playa Daro, alcalde. Póngala si quiere un poquito más abajo para que no les haga... Suerte a los dos, porque los dos pueden jugar. Y comenzamos. Durante el reinado de Isabel II, ¿cuántos kilómetros de red ferroviaria se construyeron en España? 1.000. Más. 1.500. Más. 2.000. Más. 3.000. Más. 5.000. Menos. 4.000. Más. 4.500. Más. 4.600. Más. 4.800. Más. 4.900. Menos. 4.850. Menos. 4.825. Menos. 4.815. Menos. 4.810. Menos. 4.805. Menos. 4.803. ¡Correcto! ¡Pase la batata! ¿Cuántos gramos pesaba el champiñón más grande encontrado en España? El champiñón. Gramos. 800. Menos. 600. Menos. 400. Menos. 100. Más. 105. Más. 125. Más. 150. Ay, el champiñón, te lo pego. Más. 175. Más. 188. Más. 200. Más. 225. Menos. 217. ¡Oh! ¡Y explotó la patata! ¡Qué lástima! Se quedó el alcalde con nuestro tenedor en la mano. Era la última patata caliente. Y bueno, se lo voy a decir. Pesaba exactamente 221 gramos. Está usted ya rondando, ¿eh? Rondando. Bueno, pues hemos tenido la presencia al final del juego de todos los alcaldes, que siempre es un placer. Vamos a ver cómo ha explotado la última data caliente. Vamos a verlo. Ahí estaba jugando. Detrás del globo está el alcalde, ¿eh? ¿Han visto ustedes la cara que ha puesto? Porque asusta, ¿verdad, alcalde? Pero con gracia. Bueno, muy bien. Han jugado ustedes muy bien. Y lo han hecho con humor, que es como tiene que ser. El punto en esta ocasión va a ser para el marcador de Playa Daro, que se pone con 7 puntos y sigue en cabeza el Sauzal con 12. Nosotros seguimos jugando y atención, vamos a hacer un poquito la digestión de la tortilla, de los huevos, de la patata caliente, porque nos vamos a dar una vuelta por la rampa del Grand Prix. Es nuestra primera tanda, nuestra prueba de fuerza. ¡La rampa! Pues aquí viene al ladito, están José Luis, no, Juan Carlos, ¿sí? Siempre me equivoco. Juan Carlos del Sauzal y José Luis de Playa Daro. Y ya están preparados porque los he visto ya hace un ratito que estaban calentando los brazos para subir nuestra rampa. Y bueno, esta es la posición de salida, que como veis está señalada en color rojo. Así que yo creo que ya os podéis colocar en la posición y ganar el concursante que en un minuto y medio de tiempo llegue a más arriba. Hay un punto en juego, como ustedes saben, y un punto especial para algún concursante que consiga llegar hasta arriba. A lo largo de la serie de programas de Grand Prix, estamos ya en el sexto, tan solo dos concursantes han conseguido llegar a esta rampa que tiene 15 metros. 15 metros. Si alguno de hoy lo consigue, se llevará 2 puntos. Y el programa está hoy interesantísimo. También vamos a contar con la presencia de los dos padrinos, hoy Laura Valenzuela y Paco Clavel, para animar a sus concursantes. El tiempo es de minuto y medio, el crono está listo, o sea que muchísima atención, suerte y que la fuerza os acompañe. 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Los pies, los pies! Hay que colocarse en la posición que mandan los árbitros. Ahí están subiendo hoy por nuestra rampa Playa Daro y el Sauzal. Ahí están los dos
una ligera ventaja por ahora del Sauzal, pero todavía queda mucho tiempo, un minuto concretamente. El ánimo también de nuestros padrinos, Paco Clavel y Laura Valenzuela. Y ahí están mirándose de reojo a ver cómo evoluciona cada uno por esta rampa. Sigue la ventaja de aproximadamente 3 metros del Sauzal sobre Playa Daro. Hay un punto en juego, atención. Siguen subiendo. Siguen subiendo. 25 segundos. Sigue arriba todavía con una diferencia el que tiene en primer plano el concursante del Sauzal. Un poquito más abajo y subiendo, Playa Daro. Últimos 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Dejaros caer, Juan Carlos, José Luis. Ahí están bajando por la rampa los dos. Bueno, bueno. Muy bien, chicos. Los vas muy bien, ¿eh? Ya saben ustedes que había un punto en juego para nuestra rampa. Y ese punto sube al marcador del Sauzal en Canarias, que se pone con 13 puntos y en cabeza. Yo creo que es un buen momento para tomarse un respirito, también para nuestros equipos. Y ustedes pueden darse una vuelta por la nevera y coger un refresco. Pero no se preocupen, porque en el Grand Prix volvemos de inmediato a la primera. Hasta ahora. Continuamos en la primera de Televisión Española, es noche de Grand Prix con dos pueblos, hoy Playa Daro en Cataluña y el Sauzal en Canarias. Hacemos un repaso rápido por marcadores, 7 puntos para Playa Daro y 13, que es número hoy de buena suerte, para el Sauzal en Canarias. Y nosotros vamos a seguir jugando en el Grand Prix. Seguro, bueno, hay días en la vida, yo creo que son importantísimos para recordar. Uno de esos días inolvidables, sin duda alguna, es el día de la boda. Y yo creo que nuestros concursantes tampoco van a olvidar este día, después de que Mar les explique cómo es el juego. Cuando quieras, Mar. Las novias que están aquí a mi izquierda tienen fama de llegar siempre tarde a su boda. Pero hoy no son las novias, sino los novios los que se han retrasado. Y es que todavía no se han vestido para la ceremonia. Y si no, levántate, que todavía vas en paños menores. Se le ha olvidado... Mira, te falta el pantalón, la chaqueta, la corbata. Por eso han pedido ayuda a las novias para que les vayan a buscar la ropa para celebrar tal evento. ¿Y dónde está la ropa? Pues está en el centro de nuestra plaza. Y como que los novios han pedido ayuda a las novias, pues yo no se me ocurre otra cosa que pedirle ayuda a Ramón. Así que Ramón, ¿por qué no vienes y haces de novio un ratito? Hombre, ¿y me ayudas pues muy para bien. Hacer la explicación? Muy bien. Venga, bueno, aquí. A ver. Tú no te preocupes que o sea, esto... que esta rampa se va a mover y si esto... al agua, ¿no? Sí, bueno, va a empezar en el momento que yo te choque la mano... Espera. Ay, no se fía mucho. Esto me gusta. No, tú no te preocupes. Que han, que han venido mis padres. Bueno, claro, sí, por si acaso, venga, y tampoco es cuestión de que me vaya al agua hoy con todo. Mamá, para que veas, que me estoy metiendo los zapatos. Pero que no te fías de mí. No, de ti sí, pero... ¿Pero de mi qué? Mi madre me echa la bronca si luego me mojo los zapatos. Y te resfrías, entonces. Yo soy muy ordenadito, Pues voy a dejar aquí al lado. Ahí está. Bueno, pues la carrera... Hablando de madres, Mar, por tu madre, corre. No te preocupes. ¡Corre, que no me quiero que la piscina! No, atención a la explicación de Mar. Confía en mí. Bueno, pues esta cinta, como ha dicho antes Ramón, se va a poner en marcha y si no me doy prisa, pues lo que le va a pasar es que se va a caer al agua. Pero yo me voy a dar, te lo prometo, toda la prisa que pueda. Así que la carrera empieza ahora, cuando yo choque la mano al novio... Venga, esto va muy rápido, ¿eh? Tienes que coger algo y volver, ¿eh? Y lo que tienen que hacer es subir, ayúdame, por esta cuerda. Venga. Hasta arriba. Más rápida, que estoy a mitad ya. Mar, que estoy a mitad ya.
¡No te preocupes, Ramón! ¡Vas por que tu yo madre! ¡Coge lo que sea! ¡Coge algo que me voy para el agua! Ay. ¡Estoy ya en la zona roja, Mar! ¡Mar! ¡Ramón! Me voy al agua. ¡Mar! ¡Me voy al agua! ¡Me voy al agua! ¡Corre! ¿Cómo me estás trayendo? Ven. Pero si te lo había traído de tu medida y todo, mira. Y mira, ahora. No me has esperado. ¿Cómo vamos a presentar el programa así ahora? Ahora viene esta fusión. Mira, ahí me estoy cayendo. Ay, gracias. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, he caído bastante bien. Ahora que ahora te voy a explicar yo las cosas, sí. ¿No? Bueno, pues este juego vamos a hacerlo en dos tandas. En primer lugar, vamos a colocar ya el novio perteneciente a Playa Daro y las novias. El tiempo del que disponen es de el que tarde en recorrer nuestra plataforma hasta la piscina. No hay un tiempo prefijado. Yo espero que lo hagan bien. Primero jugamos con ellos. El que consiga vestir mejor a su novio con más prendas ganará este juego. 4 puntos y el otro pueblo, 2. ¿Lista? 3, 2, 1, ¡ya por la corbata! ¡Vamos! Ahí está el novio, esperando y la novia corriendo. Llegando a la parte de arriba, cogiendo la corbata. La corbata que es la primera prenda. Rápida, que el novio está en Italia y yo no sé lo que es esto, ¿eh? Ahí está corriendo la novia, tiene que conseguir la corbata. Ya la tiene, rápida. Está entrando el novio en zona roja. Zona roja, zona roja. Rápida, y llegó. Llegó, quédate aquí. Ahí. Bueno, perfecto. ¿No ves, Mar, cómo no es tan difícil? Perdóname, bueno, pero a mí me da la sensación de que esa cinta antes ha sido más deprisa, ¿eh? Ya arreglaremos cuenta luego. Bueno, vamos a ver la repetición de esta primera carrera en busca de la corbata. Ahí está. Ahí estamos. Viendo corrilla para atrás, para adelante. Ha conseguido subir muy bien la primera novia. Ha bajado a todo correr y ha salvado a este novio de Playa de Aro justo al borde, en zona roja. Pero claro, solo con la corbata no hacemos nada. La segunda carrera es en busca del chaleco. Suerte ya por el chaleco. 3, 2, 1, ¡a por el chaleco! Y el novio que comienza ya a recorrer la rampa, la novia que sube a la red. Ahí está, colgado a nuestra percha. ¡Un chaleco necesitamos! ¡Un chaleco! ¡Te quedan que subir tres! ¡Vamos a ver! ¡Llega! ¡Rápido que entra en zona roja! ¡Rápida el chaleco! ¡Rápida que se va al agua! ¡Este se va al agua! ¡Que se va al agua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se nos ha caído al agua el novio! ¡Se nos ha caído al agua el novio! Y mientras sale de la piscina, vamos a ver la repetición de ese recorrido y de esta caída. Ya ha llegado, pues bueno, un poquito tarde, ya estaba llegando el novio al final. Y se ha caído, pero bien además, ¿eh? Bien. ¡Ay! ¡Ay, subía y bajaba! Vamos a hacer la última carrera para Playa Daro. De nuevo intentarán recuperar el chaleco. ¿Están listas? Pues a ver si ahora lo cogemos, ¿eh? ¡Suerte! ¡3, 2, 1, ya por el chaleco! Ahí está, de nuevo la rampa avanzando, la novia en busca de esa prenda que está dando mucha guerra a Playa Daro. Ahí sube, rápida. Van bien, está todavía llegando a la mitad de la rampa. Ahí, rápida el chaleco, ya lo tiene. Ahí baja, Dios mío, la novia. Aquí llega, corriendo, va a llegar, y ha llegado. Fenomenal. Bueno, era la
La última carrera de Playa de Aro ha conseguido el chaleco, se lo va a poner mientras tanto. Y también vamos a proceder al cambio de equipos. Y mientras tanto, la repetición de nuestra última carrera. Lo ven, estaban intentando buscar un chaleco. Al final lo ha conseguido, se lo ha puesto. Y han conseguido, bueno, pues dos prendas, que está muy bien. Dos prendas, la corbata y el chaleco. Ya hemos cambiado los equipos. Ahora el juego es exactamente el mismo. Lo que pasa que, bueno, el novio pertenece al Sauzal y las novias también. Recuerden, el que consiga vestir mejor al novio, llevar más prendas, se llevará 4 puntos y el otro 2. Vamos a comenzar por la corbata. Señorita novia, señorito novio, ¿preparados? ¡Suerte! ¡A por la corbata! ¡3, 2, 1! ¡Ya adelante! ¡Está jugando el Sauzal! ¡El Sauzal está jugando en Canarias! Y ahí tiene la novia y al novio. Aquí a mi ladito en la rampa. Arriba, la novia tiene que llegar arriba a conseguir esa ahí, ahora, corbata. Vamos a ver si lo consigue. Parece que sí. ¡Qué caída la novia! ¡Qué caída la novia! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y el besito. Y el besito. El besito que nos falte. Ya tiene la primera prenda, la corbata, el novio del Sauzal. Y antes de seguir con el vestuario, la repetición de la primera carrera. Ahí lo tiene, la novia ha subido muy, pero que muy bien, muy rápida. Y bueno, la caída ha sido, vamos, espectacular, espectacular y divertida. Y divertida. Y aquí está nuestro novio preparado para ponerse ahora el chaleco, la segunda prenda. Ya tiene la corbata. Ahora toca el chaleco. ¿Vale? ¿Está claro? 3, 2, 1, ¡ya por él! Ahí está, otra novia del Sauzal que salta con un gato, con un verdadero felino. ¡Atención! El chaleco, el novio le mira. El novio le mira diciendo, por favor, el chaleco. Ahí, venga, cógelo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rápido que entra en zona roja! ¡Entra en zona roja! ¡Ay, la novia! ¡Corre! 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 ¡Alto! Oh. Bueno, bueno. Aire, ¿no? Aire. Bueno, ya tienes el chaleco. Te lo puedes ir poniendo y mientras tanto la repetición del casi chapuzón. Ahí está. La novia que ha andado muy, muy bien, muy rápida. Al final se ha liado, se la ha conseguido bajar, se va a poder ver la carrera, cómo llega y justo en el borde. Justo en el borde. Y atención. Atención porque al equipo del Sauzal solo le queda una carrera. En este momento están empatados, tienen una corbata y un chaleco. De manera que si gana esta carrera el Sauzal, ganará el juego. Si no, quedarán en paz. ¿Vale? Pues la tercera prenda es el pantalón. Bueno, tenemos al novio en calzoncillos desde hace 10 minutos. A ver si usamos el pantalón. ¿Vale? Última carrera del Sauzal. El pantalón en juego. 3, 2, 1. ¡Ya por él! Un pantalón está en juego. Un pantalón y la posibilidad de ganar para el Sauzal en Canarias. El novio que le mira. Cariño, date prisa, está pensando. Date prisa, cariño, necesito el pantalón. El pantalón de melón. Para la pena blanca. Ya está, rápida el pantalón. Ay, 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 que entra en zona roja. Entra en zona roja, se va el agua. Se va el agua. ¡Qué lástima! Lástima, lástima. Qué pena, porque ya estaba la novia abajo. Ahí se va el novio. Y antes de dar los puntos, vamos a ver la repetición de la última carrera en busca del pantalón. Ahí está, viendo, bueno, todas las caídas. Y la última caída de nuestro novio. Bueno, yo creo que está la cosa bastante igualadita, pero de todas maneras, para que no quepa la menor duda, tenemos a Almudena, nuestra portavoz de árbitros,
que va a hacer el recuento de prendas. Almudena, si eres tan amable. Corbata y chaleco. Corbata y chaleco para el novio del Sauzal, como ven, de color amarillo y el color azul. Y corbata y chaleco para el equipo de Playa de Aro. Por lo tanto, las mismas prendas, repartimos los puntos. 3 puntos para cada marcador, que suben de inmediato. Y ahí tienen, sigue en cabeza el equipo del Sauzal. Nosotros seguimos jugando en el Gran Prix de Gran Rostea, en muchos juegos y más puntos. Y del chapuzón nos vamos ahora mismito a nuestro juego de fuerza, la rampa. Ya están aquí. Bueno, pues aquí tengo a los dos concursantes del Sauzal, que va a subir por la pista amarilla, que es su color, y de Platja d'Aro, que va a subir por la pista azul. ¿Y cómo os llamáis? Yo, Narcís. Narcís, ¿y tú? Yo, Bruno. ¿Y estáis ya preparados? Yo no creo que haga falta que os explique cómo va esto, porque no, ya lo habéis visto antes. Ya además, lo hemos visto anteriormente, ya sabemos cómo va. Ya sabéis cómo va, ¿no? Funciona. Bueno, pues solamente me queda recordaros que tenéis 1 minuto y medio para intentarlo, así que si quieres ir colocando el palo y tú bien por aquí... Ahí, lo colocamos en la posición de salida, te colocas en el sitio y cuando Ramón quiera, pues... Bueno, pues yo con su permiso me estoy atando los zapatos, porque si no... Ramón, perdóname, ¿qué? Que ha sido sin querer, de verdad. Estás perdonada, pero pasa que no vaya a seguir el programa sin zapatos, va a ser un lío. Bueno, pues ya los tengo atados. Es nuestra segunda tanda de la rampa. Y ustedes ya saben que en ese minuto y medio de muchísimo esfuerzo, porque hay que decir que y repetir que tiene esta rampa 15 metros y 45 grados de inclinación, es muy difícil subir hasta aquí. El que llegue más arriba se llevará un punto y si alguno consigue llegar hasta el final se llevará 2 puntos. Mucha suerte, están ya preparados nuestros concursantes, minuto y medio, también nuestros padrinos Laura Valenzuela y Paco Clavel. De manera que suerte y 3, 2, 1... ¡Arriba! Hoy el Sauzal y Playa d'Aro. Muy difícil subir por esta rampa. Se ha caído el representante del Sauzal y Playa d'Aro aguantando ahí. Ahí les tienen. El esfuerzo es grande. Tienen que subir poco a poco. Hay tiempo, 1 minuto. El representante del Sauzal que se cae mientras ahí tienen en primer plano al jugador de Playa d'Aro que está afianzado en esa distancia. Tranquilo. Siguen para arriba. Venga, tranquilo. Es difícil, se han parado a descansar un poquito. Pero no tienen ya mucho tiempo, como ven en su televisión, 30 segundos nada más. El Sauzal se da por ahora por vencido, el tiempo continúa. Tiene que aguantar ahora el de Playa d'Aro, aguanta ahí. Ahí está aguantando, Paco Clavel diciéndole que aguante todo su equipo. Atención, 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, que no falte el saludo, venga, muy bien, lo habéis hecho muy bien nosotros. El saludo de los dos concursantes, la ovación de todo el equipo de Playa d'Aro, porque este punto es muy importante para su marcador. Un punto que sube ya de inmediato al marcador de Playa d'Aro, ahí lo tienen ustedes, con 11 puntos. Y sigue ganando por ahora con 16 puntos el equipo del Sauzal en Canarias. Nosotros vamos a seguir jugando porque todavía quedan muchos juegos por delante. Y atención, porque el siguiente, no sé, nosotros aquí nos lo pasamos muy bien. Y yo creo que ustedes también en sus casas. Es un juego fijo del Grand Prix. Una partida de bolos que queremos compartir con ustedes. ¡Que entren los bolos!
preparados los bolos, están preparándolos nuestras chicas del ballet. Ahí los están subiendo y están muy preparados pues para ser abatidos por el lanzador del equipo de Platja d'Aro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, ¿no? Buena tarde. Buena ya. Buena nit. ¿Cómo te llamas? Toni. Toni. Bueno, pues... ¿A qué te dedicas tú, Toni? Soy caballero, trabajo en hostelería. En la hostelería, bueno. ¿Y has llevado bolos alguna vez en la bandeja? No, en la bandeja no. En la bandeja no, ¿no? Hoy lo que va a tener que hacer es derribarlos. Aquí va a tener a su padrino, Paco Clavel, para orientarle. El trabajo tuyo, Paco, porque él, como puedes ver, le está ya poniendo esas gafas modelo Grand Prix. Ay. Mar, para que no vea nada, ponte tú, ayúdate, porque si no, hasta te arranca las orejas, fijo. Las orejitas bien, que no se ve absolutamente nada. No se ve nada, ¿no? Entonces tú, Paco, tienes que decirle derecha, izquierda, ¿eh? Tú te vas a encargar de eso. Controlarlo y exactamente. ¿No? Vale, vale. El tiempo al que disponen es de 2 minutos. Vamos a jugar en 2 tandas. Primero va a lanzar Platja d'Aro y los bolos son del equipo del Sauzal. El que gane este juego se lleva 2 puntos, que son muy importantes. De manera que vamos a recibir en primer lugar la bola, porque si no hay bola... ¡Cuidado, cuidado, Paco! ¡Ay, qué se... ¡Las chapas! ¡El micrófono, todo! ¡Bueno! ¡Las chapas! A ver, compañeros, no os preocupes nada. Lo que hace el padrino para salvarte. Bueno, ya lo he salvado a mi concursante. Ya lo he salvado, ¿eh? Me he interpuesto. Nada más, Paco, es como te caigas de aquí, te matas, ¿eh? ¿Tú crees? Que le hagan un plan a los pies, porque como se caiga de aquí, Paco... Me apeo de la burra y me quedo totalmente... Ahí tienen ustedes... ¿Cuántos centímetros son esos, Paco? Pues, no sé, mira, la cámara... 20, bueno, 20, o 25, bueno, ¿no? Muchos, los muchos. Madre mía. Bueno, venga, ya tenemos la bola, tenemos al jugador. Paco y yo nos vamos para atrás con la bola, ¿eh? Con la bola. El crono de 2 minutos parado. Paco, tú ven para aquí. ¿Yo dónde me pongo? Aquí, al lado mío, sueltas la bola y cuando luego te diga... ¿Cómo se llama el concursante? ¿Cómo se llama el concursante, hemos dicho? Y 3, ¿cómo te llamabas? Toni. Bueno, Toni. Yo me pongo donde aquí. Primero soltamos la bola, Paco, y luego te subes aquí y de ahí le das las instrucciones, ¿vale? Venga. Pues atención, el crono está listo. 3, 2, 1, ya, suelta la bola, Paco. ¡Oh! ¡Y arriba! ¡Toni! ¡Atención! ¡Adelante, Toni! ¡Toni, Toni! ¡Adelante! ¡Venga, vale, vale! ¡Ahora, ya! ¡Venga, suéltala, venga! ¡Toni, venga, suéltala! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sácala! ¡Dos ha tirado! ¡Dos! ¡Vale, venga! ¡Pide para dónde! ¡Suéltala! ¿Dile para dónde? Para la izquierda tuya, venga. Izquierda, venga, sí. ¡Ay! ¡Oh! Cógela. Últimos 25 segundos. Venga, Toni, cógela ahora, ahora. A tu derecha. Más. Venga. Píllala, Venga. Últimos 10 segundos. Píllala ahora, ya. Píllala. 5. Venga, píllala ahora, venga. Vaya, píllala. A tu derecha. 1. Suelta la bola, Toni. Bueno, atención, vamos a hacer el recuento de cuántos bolos ha conseguido derribar Toni, el lanzador de Platja d'Aro. Aquí están nuestras compañeras del ballet del Grand Prix recogiendo los bolos. Y aquí están los huecos. 1, 2, 3 y 4. ¡La mitad! 4 bolos que ha derribado, que está muy bien. Y ahora, atención, vamos a hacer el cambio de los equipos y mientras tanto vean ustedes la repetición de este
Primer lanzamiento, ahí está. Ha habido una vez que ha tirado dos de un golpe, ha recibido lo suyo. Ahí le tienen lanzando. En casa se ve fácil, pero aquí es muy difícil que están a ciegas. Ahí han derribado los dos de un golpe. Y ahí estaba la tirada. La tirada del equipo de Playa de Aro, que tenían ahí sus imágenes. Y ahora tengo ya a mi lado a Laura Valenzuela, que ahora va a ser la encargada de orientar al lanzador del Sauzal, que está colmado. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas tú? Domingo. ¿Domingo? Sí. No, hombre, hoy no es domingo. ¿Lo te llamas Domingo? Domingo, sí. Bueno, ¿a qué te dedicas tú, Domingo? Yo trabajo en un restaurante y de hobby juego baloncesto. ¿Juegas a baloncesto? ¿Cuánto mides? 1,94. 1,94. Y 100 kilos de peso. 100 kilos de peso. Sí, está bien. Uy, los bolos de Playa Daro. Uy, los bolos de Playa Daro con este armario. Bueno. Mar, ¿puedes ponerle ya las gafas? Laura, lo yo mismo. Me voy a mi sitio. Espera, no, que espera, ah, no, no lo único es eso, decirte que tienes que orientarle derecha sí, a izquierda. Claro. Si yo te digo cuerpo a tierra, me caso, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué ha pasado? Por mí. Que no, y por mí. Como, claro, yo, como yo estoy al lado tuyo, viene no, para acá no, la bola. Yo donde vayas tú y yo. Sí, vale, pues si te digo cuerpo a tierra, me caso. Cuerpo a tierra. De acuerdo. Venga, el crono de 2 minutos. Laura Valenzuela y yo nos vamos para atrás. Sí. Tú dale unas vueltas ahí. Este chaval es un armario. Domingo es un armario empotrado. A ver, Laura, un poquito primero fuera para soltar la bola. Sí. Bueno, el crono está listo. 3, 2, 1, ya. Y Laura, ya. Venga, venga, no, no, adelante. Lanzadores que lo han hecho muy bien, saludaros, y mientras tanto vamos a hacer el recuento. ¿Cómo estarán los pobres bolos que han caído? ¡Qué golpe, Dios mío! Bueno, vamos a hacer el recuento. Atención, aquí vemos los huecos. Un hueco, dos, tres y cuatro bolos también. ¡Cuatro! Bueno, pues antes de repartir esos 2 puntos, porque han quedado empate, vamos a ver la repetición del lanzamiento de Domingo Terminator. Ahí está.
Bueno, bueno, ha habido un momento que se había perdido el pobre, pero al final vean ustedes cómo ha lanzado con efecto todo el suelo. ¡Qué locura, qué locura! Ha sido un lanzamiento hasta contra su propia madrina. Yo no acabo vivo hoy, ¿eh? Bueno, ya está mojadito, ¿no? Yo no acabo vivo hoy el programa. Momento, como hemos dicho, ha sido empate, 4 bolos cada equipo, había 2 puntos en juego, 1 punto para cada marcador, que sube de inmediato, de manera que los marcadores quedan así. 12 puntos, Playa d'Aro, 17, el Sauzal por ahora en cabeza. Nosotros vamos a tomarnos un descansito, vamos a guardar bien los bolos en su sitio y volvemos de inmediato en la recta final del Grand Prix, aquí, en la primera. Hasta ahora. Las chicas del ballet del Grand Prix en la primera de Televisión Española, que entra ya en su recta final esta noche con los dos pueblos que nos acompañan, el Sauzal de Canarias y Playa d'Aro de Cataluña. ¿Cómo están los marcadores? Pues lo van a ver ustedes ahí en sus pantallas. 12 puntos para Playa d'Aro y por ahora en cabeza con 17 el Sauzal. Ustedes saben que en este programa no está nada decidido hasta el final y estamos precisamente ahí, en el final del programa. Y como siempre a estas horas, pues viene esta pareja maravillosa, que son Doña Rosa y Don Pepe. Buenas noches a los dos, bienvenidos como siempre. Ya andan como Pedro por su casa. Y siempre, como andan en casa, pues se olvida la peluca o el peluquín. Y como siempre también, nosotros tenemos a alguien que se lo ha encontrado. Alguien que está en el público. Ahí están viendo ustedes la grada del Sauzal y ahí puede haber una peluca o un peluquín. O ahí, en la grada de Playa d'Aro. Y atención, porque nuestros concursantes van a tener que buscar esa peluca o peluquín. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene, que es el de Playa d'Aro. Y atención, porque hay 1 punto en juego. Tandas de 15 segundos y Mar está ya con la representante de Playa d'Aro. Pues aquí estoy con Eva, que dice que está muy nerviosa, pero tú no te preocupes, porque lo único que tienes que hacer es tirar del pelo para ver si encuentras la peluca. Si no hay que hacer nada más. Si mira, mira cómo... La gente dice, ay, ay, ay. Y bien fuerte. Ay, ay, ay. Bueno, de todas maneras, no solamente Doña Rosa y Don Pepe pierden la peluca. Vean ustedes el jugador, ¿eh? El jugador de Sauzal. A ver cómo lo hace. Lo repito, tandas de 15 segundos, el crono preparado, atención, comienza a jugar Playa d'Aro. 3, 2, 1, ¡suerte, adelante! ¡Va directo, a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo ha encontrado! ¡Bueno, bueno! ¡Pero bueno! ¡Ven para aquí, Rosa! ¡Qué rapidez! ¡Era peluca! Era peluca, bueno. Póntela, Ramón. Se ha quedado con pena el jugador del Sauzal, pero ya que ha venido sin pelo, tenemos la solución para su cabeza. ¡Impresionante! ¡Impresionante cómo queda! Bueno. Como te vean en casa. Espera, no marchéis, porque ya hemos descubierto dónde estaba la peluca en la grada de el Sauzal. Vamos a ver dónde estaba tu peluca o peluquín. Vamos a mirar, por favor, si es tan amable que se ponga de pie la persona. Era peluquín, ahí estaba. ¡Ahí estaba el peluquín! En tu zona. De manera que este punto que estaba en juego en la peluca, va a subir de inmediato al marcador de Playa d'Aro, que se pone con 13 puntos. Y 17, el Sauzal. Y bueno, la verdad es que ha durado muy poquito la jugada de la peluca. Igual antes de pasar a nuestro último juego,
Sería bonito ver rápidamente cómo lo han conseguido. Vamos a verlo. Ahí estaba subido, ha empezado a recoger y al final, como por arte de magia, se ha encontrado en la mano con la peluca. Ese era el momento para Playa de Aro. Atención, vamos a ver los marcadores, por favor, compañeros. Ahí están 13 puntos Playa de Aro, 17 el Sauzal. Solo hay 4 puntos de diferencia, solo 4. Y en nuestro último juego se decide todo, de manera que suerte y que gane el mejor. La verdad es que está habiendo muchísima rivalidad hoy en nuestro programa. Eso es bueno porque a fin de cuentas es un concurso y un juego. Pero como ustedes saben, en este programa todo puede cambiar al final. De manera que ahora vamos a pedir concentración, silencio a todo el público que os acompaña esta noche, porque aquí se la juegan, en nuestro último juego. Tenemos ya preparados al alcalde de Playa de Aro, con dos responsables también, dos expertos en este caso de su pueblo, y también está el alcalde del Sauzal con otros dos paisanos del pueblo. Yo voy a formularles 3 preguntas. Cada pregunta que ellos acierten serán 2 puntos más en su marcador, pero si fallan serán 2 puntos menos. Van a tener que responderme simplemente con un sí o un no, de manera que puede pasar cualquier cosa. Va a comenzar a jugar, va a elegir el sobre de preguntas, el equipo que menos puntos tiene, que es Playa de Aro. Aquí ya está Mar. Pues aquí estoy. Señálame con el dedo el A, el B o el C. El B. Se ha quedado con el de medio. El alcalde de Playa de Aro ha elegido el sobre B. Ahí está la cara. Y aquí están las preguntas. Gracias, Mar. De nada. Suerte. Tienen ustedes 13 puntos en este momento, pero hay 6 puntos en juego si aciertan todas las preguntas. Primera pregunta para Playa de Aro. ¿Los gorilas pueden medir más de 2,5 metros de altura? ¿Sí o no? ¿El gong que marca el final del tiempo? No. El alcalde ha dicho que no. Y la respuesta correcta, atención, es... ¡No! El más alto que se conoce medía 1,95 m. Era un gorila de montaña que vivió hasta 1938 en el Congo, Zaire. 1,95, vamos, es como el armario de los bolos, como domingo, casi. Bueno, 2 puntos más para el marcador de Playa de Aro, que se pone con 15 puntos, con 15 puntos. La cosa está muy bien, a 2 puntos de alcanzar al Sauzal, a falta de hacer desayuno, pero bueno. Atención, segunda pregunta para Playa de Aro. Las prótesis dentales se inventaron en el siglo XIX, ¿sí o no? Sí. El alcalde ha respondido que sí. Y atención, la respuesta correcta es... ¡No! Lo sentimos. Se han encontrado en tumbas que datan de 700 años antes de Cristo. La cosa de los dientes también la cuidaban nuestros antepasados. Lo sentimos mucho, pero hay que restar de nuevo 2 puntos del marcador de Playa de Aro, que se vuelve a quedar con 13 puntos, pero no pasa nada, porque queda una pregunta más. Tercera y última pregunta para Playa de Aro en Cataluña, que puede conseguir 2 puntos más en su marcador y quedarse con 15. Dice así. La última edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española incluye la palabra curro como sinónimo de trabajo. ¿Sí o no? Sí. Los
dos expertos han dicho sí, sí, sí. El alcalde ha dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡sí! Por primera vez, este diccionario admite el vocablo de jerga curro con la definición de trabajo, acción o efecto de trabajar. Un curro que le ha venido muy bien a Playa Daro porque suman 2 puntos más en su marcador y se quedan con 15 puntos. Para Playa Daro esta noche. Por ahora 17 el Sausal, a falta de hacerle las 3 preguntas. Preguntas que están en el sobre que ya les acerca más. Aquí vengo, a ver, ¿el A o el C? El C. El alcalde ha elegido el C, aquí van las preguntas. Vamos a quitarle... aquí está. Qué habilidad la mía, he roto todo el sobre. Bueno, pues aquí están las 3 preguntas. Suerte. ¿Están preparados? Sí. Pues 3 preguntas y 6 puntos en juego. Primera pregunta para el Sausal. En Canarias, el país organizador del próximo Mundial de Fútbol es Corea. ¿Sí o no? No. El alcalde ha contestado que no. Y atención, la respuesta correcta es... ¡no! El Mundial de Fútbol de 1998 se celebrará en Francia, en Corea y Japón. Se celebrará el primer Mundial del siglo XXI. 2 puntos más para el marcador de Sausal, que se pone con 19. Segunda pregunta para el Sausal, en Canarias. Silencio, por favor. ¿Los egipcios utilizaban almohadas? ¿Sí o no? ¿El límite del tiempo, alcalde? No. Han contestado que no y la respuesta correcta es... ¡sí! Utilizaban almohadas de alabastro muy altas y encorvadas para preservar sus artísticos peinados. No sé cómo acabarían con las cervicales, pero bueno, porque de alabastro un poco duras. Lo sentimos, 2 puntos menos para el marcador del Sausal, que vuelve a quedarse con 17 puntos. Y última pregunta. Última pregunta, si ustedes aciertan, ganan la noche. Pero si la fallan, empatados a 15. ¿Vale? Tercera y última pregunta para el Sausal en Canarias. ¿Cristóbal Colón murió en Valladolid? ¿Sí o no? No. Ahí tienen la respuesta del alcalde, ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡sí! En el año 1506. Así es el juego. Lo sentimos. Hay que quitar 2 puntos al marcador del Sausal, que se queda con 15. Y es el resultado final de este Gran Prix de hoy en la primera de Televisión Española. Empate a 15, Playa de Haro, el Sausal. Por favor, alcaldes, padrinos, pueden colocarse aquí en el centro. Bueno, yo creo que es la primera vez que... Sí, seguro, es la primera vez, que coincide un empate en el juego. Empate a 15. El programa ha estado interesantísimo hasta el final. Ellos han comenzado con un apretón de manos que también se va a reproducir ahora, alcaldes. Lo han hecho ustedes muy, pero que muy bien. Felicidades a los dos.
Y antes de despedir nuestro programa, por supuestísimo, dar las gracias a nuestros padrinos, a Laura Valenzuela y a Paco Clavé, que lo han hecho fenomenalmente bien. Y vamos a dar un repaso por esa clasificación general, a ver cómo está. Vamos a verla ahora mismito. Ahí está. Lo tienen igual, inamovible. En segundo lugar siguen con 22 puntos Sabiñánigo y Salvatierra, Urain. Y en primer lugar, Guijuelo con 25 puntos. Y ahí han visto también la clasificación de nuestros dos pueblos de hoy. Espero se vayan contentos, pero la semana que viene más y mejor con nuestros dos pueblos nuevos. Mar. La semana que viene van a estar aquí con nosotros Alameda de Andalucía, porque siempre me entraban. La patata. Eso, la patata de cada día. Lee lo que más la semana que viene van a estar aquí con nosotros en el Grand Prix Alameda de Andalucía en Illescas de Castilla-La Mancha. Muy bien. Y a ustedes, una vez más, muchísimas gracias por haber elegido la primera de Televisión Española y nuestro programa para pasar una noche frente al televisor. Gracias, feliz semana y buenas noches. Hasta pronto. La ilusión.